Ay, de mal. Bueno, vamos a empezar. Qué bonito. Que los colores han sido creativos, ¿no? Sí, sí. Siempre. Sí, señor. Bien, bien. Siempre. Pues subiste al espantapájaro. Que me lo presentan Isabel, Marta, Elvira y Estrella. Vamos a ver. Cuatro. Qué raro. No hace falta que, por ejemplo, en el tiempo que hubieseis puesto lo de tiempo total, o sea, la letra entera, nada más que con las iniciales. Habéis puesto una letra un poco pequeña en lo de en algunas partes, como en el material. Sí. Y desde luego, aunque los colores más o menos tienen cierta gracia, en lo de las características del juego... Es un reto visual. Exactamente, reto visual. Es que ya me Yo lo leo. Y luego, objetivos motores. Mejorar la resistencia aeróbica, mejorar el lanzamiento y la precisión, aumentar la velocidad, aumentar la fuerza. Un poco así genérico. Objetivos meta, intentar conseguir el mayor número de prendas. Eso quiere... Espérate, vamos a ver. Aquí, objetivos de consecución. Que el objetivo de consecución sería antes que el meta, por ponerlo ordenado, si vais de izquierda a derecha. Intentar ganar el mayor número de juegos, fases para conseguir las prendas que valgan más puntos. Intentar conseguir el mayor número de prendas. Coger las prendas con más valor para conseguir más puntos. Creo que lo tenía al revés. Todos son de consecución. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se gana el juego? Es que tú tienes que ganar, para ganar prendas tienes que ganar mil juegos y para ganar el juego tienes que ganar prendas. Entonces es que... Vale, pero es que... o sea, tal y como está el objetivo meta es intentar conseguir el mayor número de prendas cuando finalice el tiempo, cuando finalicen los juegos. Claro, cuando finalicen. Claro, es que ahí no sabes si es un objetivo de consecución. Está todo puesto un poco como objetivo de consecución. Ahí lo mismo, algunas letras, el contraste es un poco así. Habéis puesto calificaciones, el gasto energético será alto, a ver si es verdad. Y es para un público adolescente, ya que hay muchas explicaciones y hay que ir rápido, ¿vale? O sea, también vale aunque sea, aunque estos lo disimulen, vale para un público que ya sea un poquillo más allá de adolescente. Bien, el gráfico no es que haya mucho movimiento, ¿eh? No, es que se pondríamos más cosas, pero es que no las inventaríamos, porque es que el material que hay es el que necesitamos, entonces tampoco... No lo digo, por los desplazamientos. El movimiento solamente hay, como parece que hay, en un no solamente se mueven en el círculo, además todo en línea recta, las líneas son muy finas. Son muy finas, podría haberlo puesto mucho más corto. Y bueno, pues vamos a ver cómo va, está aceptable. Vamos a ver cómo va. Bueno, pasamos Marta, Estrella, Isabel y yo, Elvira, y vamos a jugar a Pista de Espantapájaros. ¿En qué consiste? Vamos a dividir la clase en dos grupos. Uno irán con peto y otro irán sin peto. Se va a dividir en 5 minijuegos y cada minijuego que gane el equipo que gane va a tener una prenda. El objetivo es vestir al espantapájaros con el mayor número posible de puntos. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos ahí todas las prendas y cada prenda vale ciertos puntos. ¿Qué pasa? Que no vaya a saber cuánto vale cada una. Pues eso, que quien gane el minijuego, son 5, el grupo que gane se lleva una prenda y estas son espantapájaros, que somos Estrella y yo el de grupo con peto y Estrella el de grupo sin peto. ¿Qué pasa? También a lo largo de los juegos, cuando invitamos a espantapájaros por primera vez, vais a tener que ir todos a buscar una prenda que está escondida por todo el pabellón. Y la segunda vez que invitamos a espantapájaros, vamos a tener que ir todos a tocar la pared del fondo de allá arriba y el grupo que consiga tocarla antes a todos los miembros se lleva una prenda que haya elegido. Y vamos a ir explicando juego por juego. O sea, el primer juego lo explicamos ahora, después explicamos el segundo y el tercero, porque si no os vais a olvidar y no os vais a acordar de lo que va. Y ya está, vamos a organizar los grupos y... Vale, con peto, os vais levantando y coge el peto, ¿no crees? Antonio, Carlos, Ángel, Juan, Artenia, Valeria, Laureano, Ángel... ¿Por qué iba? Porque Emilio, Juana, Sara, Paula, Marco, Zapa, Luna, Alejandro Mancilla y Lolillo. ¡Vamos!
Vale, los petos son distintos. Vamos. Ahí, ahí, bien, Juan. Uno, porque el que faltaba es Cabri, ha llegado. Pues yo vienen algunos más de la cuenta. Hombre, la motivación de final de curso. Vale, vení para acá todo el mundo, porfa, que la chica es primera juega. Buenos días, Alberto. Ahora práctica. Vale, son rápidos. Son como unos relevos. A ver si podemos tener una tutoría. Sí. Vale, va a haber dos pasos. Primero vais a salir en parejas. Habrá tres parejas como mucho. Y tenéis que conseguir dar 38 vueltas. 32, perdón, te lo digo. Yeah!
Ya se nota menos el corte, Duna. Tricolor. Tricolor, exacto. Belén, faltaban más. ¿Quién falta aparte de Patri? Pues había otro, pero es que no sabría decirte, 4.156. Ah, de números dices, perdón, no, pensaba que era de alumno. No, 4.158, que faltaba más. Ah, pues eso no lo he dicho. Lo que es que el 229 es que no lo hubo. Paco, ¿eso que era un ejemplo de desplazamiento activo? Ya. Thank you.
Escúchame, mecanismo, ¿cómo sería este? El de anarquía, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo era la trirretilla? ¿Trirretilla? ¿Te acuerdas del año pasado? Thank you.